Vamos a actualizar la librería de escenarios, la biblioteca de escenarios del 2020 del Little Nama con el 2020. Vamos ahí a biblioteca de escenarios y al final, en donde pone cargar librería de escenarios, pinchamos ahí y bueno, aquí ya nos detecta donde tenemos nuestro simulador de vuelo. Le damos a cargar. Nos dice de cuándo es la última actualización. Y ahora vamos a actualizarla otra vez. Y ahora queda actualizando todos los BOR, los aeropuertos, los ILS, los NDB, los espacios aéreos, todo. Y cuando termina, pues nos avisará de que ya está hecho el trabajo. Y ahora le damos a aceptar y ya está hecha la operación. Una cosa que puede ocurrir también es que nos aparezca esta ventana, donde nos dice que los datos de elevación online para Little Nightmare, pues que tienen un montón de errores. Y entonces nos dicen que nos vayamos al menú herramientas, opciones, y en la página caché y archivos, añadir los Globe Data. Y para esto, pues nos dice que vayamos al manual. Y en el manual, pues ya nos explican lo mismo y nos ponen un enlace directo a la National Center for Environment Information, la NOAA. Entonces aquí es de donde vamos a obtener los archivos necesarios para los datos de elevación globe. Pulsando ahí nos lleva también aquí a esta otra pantalla, y ahí donde dice que hay 16 tiles o tiles, es donde tenemos que pulsar. Esto nos llevará aquí a este mapa de cuadrículas y la descarga la hacemos en formato .zip, porque el otro es para, creo que es para el Mac. Y aquí es donde tenemos que hacer la descarga. Se pone aquí a hacer la descarga. Descomprimimos el archivo que nos ha guardado en descargas, en este caso, lo descomprimimos y obtenemos esa carpeta ALR. Justamente aquí donde pone, bueno, en C, documentos, Little Nightmare archivos, aunque lo puede poner en inglés o en castellano. Y hay una carpeta que es Globe Elevation Data. Aquí dentro es donde vamos a meter los archivos que contienen la carpeta que hemos descargado, la ALL10. Ahí quedan Little Nightmare archivos, Globe Elevation Data, aquí quedan los archivos. Así nos quedaría la carpeta documentos, Little Nightmare archivos, Globe Elevation Data, con los 17 elementos. Volvemos a abrir el Little Nightmare y nos vamos a herramientas, opciones. Y ahí en opciones a caché y archivos. Ahí en caché y archivos activamos. Y aquí a la derecha nos aparecerá toda esta información. Y tenemos que activar esta línea, usar datos de elevación offline globe. Esa es la que hay que activar. No, esa no. La de usar datos de elevación oficial globe. Y seguidamente se selecciona el directorio donde precisamente tenemos esos archivos, que es el que acabamos de descargar. Seleccionamos el directorio global,
Nos vamos a documentos, Little Nightmare archivos, y ahora solo marcamos la carpeta Global Elevation Data y le damos a seleccionar carpeta. Seleccionamos la carpeta y ahora ya nos dice que los archivos y directorios son válidos. Le damos a aplicar y aceptar y luego reiniciamos el Little Nightmare y ya queda corregido ese error. Al arrancar de nuevo Little Nightmare ya no aparece ese mensaje.